La comunicadora Paula Daza Gutiérrez, gerente de convenios y alianzas regionales de CONFAMA para el suroeste antioqueño, es la nueva presidente del Comité Universidad de Empresa-Estado Sociedad Capítulo Suroeste. En sesión realizada el 29 de febrero en la UDA Campus Andes, se realizó la votación que posibilitó la mencionada elección. Una de las primeras acciones de Paula es definir de la mano de la Junta Asesora de este colectivo un plan estratégico que establezca la ruta de acción para este 2020 bueno, digamos que, eh, pues por parte del CUE creo que estamos en un momento de estar haciendo direccionamiento estratégico, de pensarnos cómo nos vemos este año en la gestión de los proyectos. Entonces, bueno, ahí iremos contándoles cómo avanzamos en esa articulación de agenda para el territorio alrededor de Confama. Pues se vienen trabajando muchos proyectos territoriales, eh, pues desde parques está Cerro Tusa, pero también está eh, Biosuroeste como esa conversación y ese faro alrededor de la regeneración y el de Desarrollo Económico Productivo. Otro de los objetivos es acercarse a los alcaldes a través de la figura de las provincias para gestar alianzas que permitan ejecutar proyectos desde ambas figuras interinstitucionales, pero además apoyarse a las instituciones que vienen siendo parte del CUES desde hace varios años en pro del desarrollo de proyectos en ciencia, tecnología e innovación. Esto es más como una bocería de un montón de personas y de un equipo de trabajo que está buscando lograr la consolidación de los conceptos de ciencia, tecnología e innovación en el territorio. Claramente esto alineado al desarrollo territorial, a los conceptos de sostenibilidad, de regeneración. Entonces, pues el compromiso es muy chévere, pero también es entender que detrás de esto hay un montón de instituciones, Banco Colombia, a Confiar, Confenal, con la Cámara de Comercio, la Universidad de Antioquia pensándole a este tema y buscando esos proyectos para poder lograr ese desarrollo territorial. El comité contará este año con un componente importante por parte de la Universidad de Antioquia. Se trata del acompañamiento con profesionales expertos en planeación para la elaboración de un plan estratégico que abarque varias áreas. Para ver cómo nos vamos a organizar al interior del CUES, eh, de manera que demos respuestas acertadas a los empresarios. Eh, divididos por diferentes sectores, demos respuestas acertadas a ojalá a la creación de un sistema de educación superior y demos respuestas acertadas para diferentes alternativas de preservación y conservación del patrimonio natural. El próximo encuentro será durante la primera semana de abril, cuando comenzará a estructurarse el cronograma de acción y encuentros con otros integrantes del CUES y también con demás líderes de la región.